Muy buenos días, bienvenidos a nuestro Agro. Ya comenzamos una nueva semana en Canal 12 con toda la información recorriendo las chacras de nuestra provincia, la actualidad informativa con Josefina, el tiempo, zona por zona, cómo se vienen los próximos días, todo lo que tenés que saber, por supuesto. Y entre nuestros títulos principales, hoy vamos a estar llevando a tu casa cómo se trabaja en diferentes establecimientos con la hidroponía. Eso por un lado. Además, las sandías. Misiones está floreciente, vamos a decirlo de alguna manera, llena de sandías por todos lados. Y es que los productores han trabajado muy bien. Este año vamos a estar contándote de eso también. Y por otro lado, la innovación en la yerba mate. Nos vamos hasta El Dorado porque desde allí Fidel Foods nos cuenta cómo llevan adelante las cápsulas de yerba. Y nosotros, nuestro agro, que está donde la chacra es noticia. Valor agregado en origen y nos vamos hasta Flor de Jardín. Esto es la cooperativa que se encuentra en Jardín América y trabajan en articulación con los productores en sus mismas chacras, en sus mismos lotes. Estamos hablando de la producción de pepinos, que tarda desde la floración de la planta hasta el envasado solo 45 días. Esto que viene generando muchísimo trabajo en la zona y también crecimiento económico. Todo se siembra semillitas en bandejas, se lo va haciendo en los viveros, después lo vamos trasladando ya cuando tiene una semana, 10 días, al campo. Ahí se lo va trasladando y ahí tenés 40 días para esperar para la cosecha y otros aproximadamente 35, 40 días hasta terminar la cosecha. Serían un ciclo de 90 días aproximadamente. En el mercado depende la medida que vos vas a ir poniendo en los frascos. Se lo puede denominar pepinillos o pepinos. Nosotros tenemos 12 productores en este momento en nuestro terreno produciendo pepinillos para flor de jardín y eso tenés que hacerlo todos los días. Y en todos los días cuando vos lo haces, lo vas cosechando y vas viendo que el pepinito cosechás en 3 o 4 medidas prácticamente. No podés dejar la cosecha un solo día. La cosecha la estamos realizando a partir de las 5 de la mañana justamente por el factor clima. Y el pepino es un producto que va creciendo día a día. Mercados para la forestoindustria, pero ¿de qué manera se accede? No solo teniendo un buen material, teniendo un buen producto, además hay que utilizar las herramientas del marketing, de eso nos hablan desde la empresa Magrat. Va todo a mercado interno, todo al mercado de la construcción, tenemos nuestro punto comercial en Mar del Plata, también estamos haciendo ventas acá a Misiones, más local, hacemos ventas a Mendoza, a Corrientes. Antiguamente nosotros llegamos a exportar 85% de nuestra producción. Hoy el mercado internacional no es propicio para la exportación y tenemos que recuperar mucha producción como para que sea rentable exportar, pero estamos en camino, no lo descartamos para un día de mañana volver al mercado externo. La demanda más grande viene por el machimbre y por la viga multilaminada, bastante también de tabla. Creemos que se está empezando un poco a mejorar
el panorama y trabajamos para mejorar todos nuestros procesos y nuestra calidad. En todos los rubros la parte de e-commerce es primordial y en nuestro rubro nosotros tenemos que trabajar entre todos en promocionar la madera. La madera es el producto número uno para construcción a lo largo de todo el mundo y acá en Misiones, Corrientes, Entre Ríos tenemos suficiente madera, toda la capacidad productiva. Tenemos un déficit habitacional, tenemos que sensibilizar a la sociedad que el uso de la madera hoy en día es lo mejor, es lo más sustentable, lo más limpio y lo más rápido también. Atentos productores y productoras tabacaleras, y es que sigue en vigencia el censo de la campaña 24-25 para el tabaco. Quienes ya son productores, quienes ya están registrados, solo tienen que llevar su DNI a la Casa del Colono o a la municipalidad donde se hacen estos registros. Ahora, si es la primera vez que van a participar de este censo, tienen que llevar además una fotito. Esto es muy importante para acceder a todos los beneficios que hay para el productor tabacalero en nuestra provincia. Así que con esta información, este dato, nosotros nos vamos a la pausa y enseguida volvemos. Piscícola que crece de la mano también del turismo, en este caso el pesquipague en Santiago de Liniers, la querencia ya tradicional en esta zona. Nos cuentan que accedieron a los primeros alevines allá a fines de los 90, principios del año 2000, y de esta manera, con un organismo provincial, por supuesto, fueron creciendo en esta actividad. Te contamos ahora cómo están trabajando. El que empezó esto fue mi papá en la década del 90. Esta parte de la chacra era un bañado, un pantano, y bueno, había que buscar una solución para este lugar, y fue donde él se inscribió en un programa que en ese momento impulsaba el IFAI, que bueno, impulsaban la piscicultura. Ahí fue donde se fueron a Brasil, hicieron cursos de capacitación, y así fue como iniciaron, con la idea de en un principio hacer cría intensiva para vender toda la producción en Semana Santa. La tilapia, la facilidad que tiene de la crianza, el pacú, porque todo el mundo le gusta el pacú, la carne, y también le gusta pescar porque pelea mucho, produce mucha adrenalina pescarlo, y la carpa por la facilidad que tiene de la, más que nada de la alimentación, que eso le damos cosas que tenemos acá en la chacra. Asesorarse, porque si bien uno ve las piletas, todo muy lindo, pero adentro están los peces y hay que llevan todos unos cuidados, ¿no? Después, asegurarse de que tengan buena alimentación. We'll be right back.
ayer culminó una nueva jornada de la Semana Nacional de la Producción Orgánica, donde Misiones, por supuesto, fue protagonista y estuvo presente. Nosotros te vamos a contar todas las actividades que se desarrollaron durante esta semana, donde tuvo lugar la reunión nacional de la Comisión Asesora en Producción Orgánica, donde se debatieron, entre otros temas, la aplicación de la Ley Nacional de Producción Orgánica, que favorece sin duda a las economías regionales, y Misiones llevó allí su agenda. También se entregaron durante esta semana los premios Argentina Orgánica y hubo dos productores yerbateros de Misiones que se trajeron este premio. Uno es el reconocimiento a una familia emprendedora joven y otro a productores de yerba mate que hacen yerba mate íntegramente y 100% orgánica. También en el marco de esta Semana de la Producción Orgánica se dio la Noche de las Casas, donde Misiones tuvo, por supuesto, la oferta, la promoción y la venta tanto de yerba orgánica como de té. Recordemos que en la provincia viene creciendo la producción orgánica de yerba mate, son cada vez más productores y productoras quienes se vuelcan a esta actividad, creciendo un 40% en el último año. No solamente en lo que respecta al mercado interno, sino también porque son productos cada vez más demandados a nivel internacional. De esta manera, entonces, con un gran protagonismo de Misiones, cerró la Semana Nacional de la Producción Orgánica. Vamos a conocer la experiencia de Elba Rodríguez de San Vicente con el cultivo, pero con el sistema hidropónico. ¿De qué manera logran aumentar la cantidad y sobre todo mejorar la rentabilidad? Llegamos hace casi 2 años ya, porque mi esposo miraba mucho por internet y le gustaba la forma de trabajar con la lechuga. Y como ya trabajamos anteriormente con mucha verdura, decidimos por esto, invertimos bastante, pero bueno, ahora nos da el rendimiento recién después que está hecho todo. Tenemos buen rendimiento. Tengo 2 negocios familiares y tenemos clientes. Repollo, tomate, acelga, rúcula, mucha rúcula se vendió este año. Y ahora en ese momento morrón y tomate, todo lo demás, zapallo, mandioca y esas cosas. La nutrición entra por por un tanque que son distribuidos, si lo ves adelante, que tienen todos unos cañitos que entra y cada caño viene. Cada 15 minutos arranca la bomba y circula el agua y vuelve de vuelta al tanque. Todos los días hay que controlar, todos los días, porque si falta agua hay que agregarle agua y hay que agregarle abono de vuelta, que son los nutrientes, ¿no?, que la planta necesita. Se acerca la Navidad y estamos todos invitados a armar el arbolito. Pero todos, todos, sí, hasta las vacas. Con este viral nosotros nos vamos a la pausa y enseguida volvemos.
cada vez más productores eligen llevar adelante su trabajo con bioinsumos y de esta manera fortalecer la producción sustentable. Y es por eso que se viene trabajando fuertemente con los productores y productoras de Apóstoles. Vamos a conocer en qué consistió la última actividad que se realizó en ese sentido, no solo con la entrega de los bioinsumos, sino también con las capacitaciones. Primera vez que voy a experimentar con este producto y bueno, pero he escuchado referencias de que anda muy bien. ¿Sí, con quién habló? ¿Dónde vio? No, vi en como es en informativo de la tele y todo ese tema y comentarios de Colono también de que anduvo muy bien. Voy a hacer unos cuadros, los que tengo más producción, aplicarlo para mejorarlo más todavía. Tengo experiencia en huerta, en zapallo, eso. Y ahora lo que pienso en la yerba, hice unos líneos, probé a ver cómo hay una diferencia, la mitad más, da buen resultado. Voy a probar cómo va a ser, unos líneos voy a dejar y para probar cómo funciona, pero creo que va a dar buen éxito. Venimos haciendo una prueba de piloto, ¿no es cierto? Y están dando muy buenos resultados. Va fortaleciendo y renovando las hojas, que es lo más importante, ¿no? Y está dando buenos resultados. En los yerbales viejos, la mejoría es que empieza a brotar la planta desde abajo. Hay yerbales de 20 años, de 30 años, yerbales viejos, y hay yerba nueva. Y le digo a los otros productores que se animen, que da buenos resultados. Francas y Articulación en San Vicente, es que el municipio puso a disposición de 20 productores un espacio para la venta de las sandías primicia. Una iniciativa que tuvo muchísimo éxito. Nosotros estuvimos ahí, te contamos en la voz de los técnicos del municipio, pero también de los productores. Estamos trabajando con un grupo de 20 productores, ¿sí?, que venimos haciéndole el acompañamiento técnico desde el inicio de la producción, ¿sí? El punto de venta se encuentra en la zona centro, en la plazoleta, ¿sí?, sobre la avenida Libertador, ¿sí?, donde los productores estarán durante toda la semana ofreciendo su sandía a un buen precio, ¿sí?, para todos los sanvicentinos. Sí, excelente. Donde yo voy, yo vendo y... Excelente fruta, no hay reclamos de la fruta, excelente todo. Y traigo sandía, mandioca, pepino, tengo choclo también. Esas son todas de la colonia que traigo. Nosotros traemos acá y exponemos nuestros productos que tenemos. Sí, sí, eso sí, hay que ver diferente. Hay que, yo, por ejemplo, cuido en canterito chico y después se hacen los canteros largos en rosado y ahí se trasplanta, se abona bien la tierra primero, se marca cada metro una planta y ahí se trasplanta y se arman los canteritos, ¿viste?, de 100 metros. Sí, yo le veo bien. Sí, se puede vender. Claro, claro. Y aparte, conocimiento, la gente pasa y te ven y te van a comprar. Esta es una pequeña empresa que viene trabajando desde hace muchos años con innovaciones en la yerba mate, el té y la moringa. Fidel Foods vienen también trabajando con mercados de exportación y en ese sentido han desarrollado, por ejemplo, las cápsulas de yerba mate por un lado y también las píldoras de yerba mate. Te contamos cuáles son los usos. Este producto, que es la yerba mate en cápsula, como grajea, para consumirlo no como café, sino con píldora, fue autorizado por la ANMAT. Hemos descubierto que la yerba mate pura hoja, con el proceso que le damos nosotros, es el vegetal que más magnesio tiene en el mundo. Esto tiene la yerba mate 573 miligramos cada 100 gramos, que fue corroborado por el INIM, por el Ministerio de Salud. Y es un orgullo presentar desde la provincia, genuino, un producto de valor agregado. Cosechamos en el campo hojas puras, después es sometido a un proceso de detención del proceso de oxidación, que en la yerba mate es muy difícil, después la secanza,
y a partir de la secanza, la hoja pura de la yerba mate, lo tenemos un proceso de molienda súper fina en varios molinos, digamos, hasta obtener totalmente en polvo de extraña finura como la harina, y ese es lo que luego es sometido a un proceso de encapsulación. Es un producto único y está hecho totalmente en la provincia de Misiones, hecho en origen y con el sello orgánico, digamos. ¿Por qué imaginé esto? Porque a los gringos y a los europeos la manera de consumir más fácil o es la yerba mate en saquito, también como el maicha en polvo o como píldora. Entonces está orientado un poquito para el mercado extranjero. Llegamos al final de nuestro agro y por eso te hacemos esta invitación especial, que te conectes a las redes sociales. Estamos como @TV2Emisiones y te dejamos en muy buena compañía. Te deseamos un excelente día y nos reencontramos mañana. Chau, chau. Yo ya estoy hasta la madre de que me pongan sombrero. Escucha entonces.